Una de las principales causas de muerte en jóvenes en el estado, afirman especialistas, son los accidentes de tránsito, los cuales son ocasionados por la mezcla que jóvenes hacen del volante luego de haber ingerido bebidas embriagantes, afirma la directora de Centros de Integración Juvenil, Beatriz Aranda. Lamentablemente, ahora los jóvenes empiezan con el consumo de tabaco a los 8 años y el alcohol a los 12. Y hay un grave problema aquí en consumo de alcohol. Sabemos que la primera droga legal que empiezan los jóvenes es el tabaco, pero desafortunadamente tenemos el segundo lugar en accidentes automovilísticos por consumo de alcohol. Y bueno, ese es un problema que estamos teniendo en el estado, y que el alcohol está iniciando aproximadamente a los 12 años. Están consumiendo, ya tenemos cifras desde los 8 años de tabaco, pero ya lo que es el alcohol es desde los 12 años aproximadamente. Pero no solo son los accidentes uno de los principales problemas, ya que el 40% de los actos delictivos están asociados con la mezcla de alcohol en los jóvenes. Después de estas bebidas en exceso, de estas fiestas asociadas a la bebida en exceso, lo que vemos es o que muere un joven, o no, que hay un golpes al interior de la familia, o abuso sexual al interior de la familia, o bien embarazos adolescentes producto de sexo no cuidado en riesgo, sexo en grupo, que también hay contagio de enfermedades de transmisión sexual, es como una moda que se ha puesto también entre los jóvenes, y muchas otras actividades de riesgo en los jóvenes, incluso los actos delictivos. El 40% de los actos delictivos que cometen los jóvenes están asociados también a consumo de alcohol. Estas son algunas de las reacciones que jóvenes manifiestan frente a la ola de accidentes automovilísticos causados por la ingesta de alcohol, los embarazos a temprana edad y el uso de métodos anticonceptivos. A veces que voy con amigos de mi misma edad a fiestas y empiezan a tomar y a fumar y eso. He salido, pero no me ha pasado eso, y sí he visto accidentes así. Para eso existen los preservativos. Es mejor utilizar un preservativo en lugar de que tu chava te diga que está embarazada. Sirve, ¿no? Porque cuando quiere hacer algo así, pues lo pueden usar para no quedar embarazada, para cuidarse de las enfermedades y todo eso. Está muy mal porque son riesgos y se pueden arruinar la vida ellas mismas. ¿Conoces cuáles son algunos de los? Las pastillas, los condones, inyecciones. Para la orientadora de la escuela secundaria Gabriel Francisco Gedagúndez, Irma Avilés Manríquez, la ola de accidentes en la que los jóvenes se ven inmiscuidos se debe a la falta de concientización por parte de todos los sectores de la sociedad. Porque a veces yo creo que todos los sectores de la población no ponemos límites, no ponemos marcas. Para ellos el agarrar un carro y comprarse una cervecita es lo máximo, y los hace sentirse más grandes, más independientes, ¿no? Y están en la edad en que para ellos el ser independientes es lo máximo. Yo creo que el padre de familia juega un papel fundamental, porque ellos son los que tienen que fortalecer los valores. Por esa razón, son los padres de familia quienes juegan el papel más importante en la vida de sus hijos. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Mega Noticias.